A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, son las 7 en punto, ya estamos en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros completamente en vivo desde la capital chiapaneca hasta donde usted se encuentre con toda la información más importante, por supuesto, de las últimas horas. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Seguirán las bajas temperaturas y las lluvias en Chiapas, a cuidarse. En panorama nacional, se forma la tormenta tropical Roslyn, causará más lluvias. En panorama internacional, Liz Truss, la ministra británica que solo duró 6 semanas en su cargo. Tendencias y noticias en redes sociales, Ochoa, Shakira y Ricardo Salinas son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente. Soy Efraín Meneses, ya son las 7. Qué bueno que esté en sintonía y frecuencia con nosotros. Por supuesto, con toda la información más importante de Chiapas, de México y del mundo. Y obviamente, tarde fresca desde Tuxtla Gutiérrez. Un saludo a usted, donde quiera que se encuentre, viéndonos en las redes sociales y escuchándonos en la radio del Diario de Chiapas. Por lo pronto, estamos en Twitter, en @DiarioChiapas. Síganos, por favor, retuiteenos, recompártanos y además háganos llegar sus comentarios. En Instagram, sigue esta cuenta, siempre hay avances informativos, siempre hay información útil para usted. Estamos en Diario de Chiapas Oficial. Y por supuesto, la cuenta de TikTok para los tiktokeros, a quienes les gustan los videos, síguenos en Diario de Chiapas para que usted esté viendo toda la información importante, por supuesto, del día. Y además, no podía faltar contigo a todo lado, la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias a toda la gente que ya nos escucha y que nos sintoniza. Sigan con nosotros, por supuesto, los siguientes 60 minutos con lo más importante. Y vamos a iniciar con un pequeño recorrido en las cámaras en la capital chiapaneca, porque hoy está haciendo frío esta tarde. Hay que prepararse porque hay información útil para usted respecto a los frentes fríos, la situación climatológica que viene para las próximas horas y los próximos días. Pero por lo pronto, vamos a ver cómo estamos en Tuxtla Gutiérrez. Estamos en la zona de Plaza Sol, en la Quinta Norte Poniente, y bueno, el tráfico se ve normal, el cielo, como usted podrá darse cuenta, ya empieza a oscurecer, pero sí se ven esta nubosidad o estas bandas nubosas que están generando las bajas temperaturas. Hay que cuidarse, hay que abrigar a los adultos mayores y a los pequeñitos. Vamos ahora en la cámara que da hacia el Libramiento Norte, a quienes se incorporan del Libramiento Norte de Poniente a Oriente. Y por cierto, si usted va a circular ahí y viene bajando el Libramiento Norte, tenga precaución en este tramo de la Quinta Norte de Plaza Sol al reloj de Hoyumayu, pues resulta que el tráfico está bastante pesado a vuelta de rueda y aquí se puede apreciar la fila, larga fila de vehículos que están de los que bajan del Libramiento Norte. Y es que al parecer va a haber algunos eventos por ahí tipo masivos y eso está generando más tráfico, además de algunas obras que se están realizando. Entonces, eso genera cierta complicación para que usted tome sus previsiones. Vamos más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chapultepec, y ahí también todo se ve normal, mucho movimiento, así es que, por favor, maneje con precaución. Estamos viendo ahí un ciclista que al parecer viene con su luz de noche, qué bueno, para que no tenga ningún incidente, aunque viene en el carril contrario y se va a topar de frente con los automovilistas. Lo correcto es que viniera del otro lado, en el sentido de los vehículos, que ellos mismos lo estarían protegiendo, ¿no? Pero bueno, a manejar con precaución. Y nos vamos finalmente acá muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. En esta zona de la Antorcha de Solidaridad, el tráfico, pues muy movido, como todas las tardes, los vehículos a alta velocidad, hay que manejar con precaución, por favor, y todo pinta o todo indica que está despejado.
Bien, comenzamos con las noticias y la pregunta es, ¿ya tiene su chamarra lista? Vienen más bajas temperaturas. ¿Ya tiene lista su chamarra? Prepárese, porque habrá mucho viento y temperaturas heladas. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que en los próximos días el frente frío número 4 se extenderá sobre el sureste mexicano y ocasionará lluvias puntuales en Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente número 4 mantendrá un descenso de las temperaturas, con ambiente muy frío durante la madrugada y heladas en algunas zonas. Por otra parte, la onda tropical número 27 recorrerá el sureste del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en el estado, por lo que Protección Civil recomienda que las personas de edad avanzada y enfermos no transiten en las calles, ya que el frío aumenta la frecuencia de ataques cardíacos. También exhorta a la ciudadanía a abrigarse y a cubrir su boca y nariz para evitar respirar aire frío. Así que ya sabe, abríguese y evite enfermarse. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Y precisamente por las lluvias que han generado en los últimos días, hubo muchas afectaciones en la zona norte y tenemos un servicio social para que usted nos ayude, sobre todo a la gente que está en la zona norte de Chiapas. Es importante, si tiene la oportunidad de participar, hay un centro de acopio como muchos otros que se están generando en diferentes partes del estado, pero este de manera particular está allá en Pichucalco y es que ahí está llegando la comida caliente y la están distribuyendo a las familias afectadas. Están recibiendo agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa en buen estado, y están en la calle Ponciano Rojas, allá en Pichucalco, Chiapas. Es una iglesia adventista del séptimo día llamada Maranata. Usted puede acudir a este lugar y llevar sus víveres, participar con este centro de acopio. Nos hicieron llegar algunos videos que luego compartimos. Efectivamente, la gente los está ayudando y hay mucha gente que perdió todo, como esa fotografía que estamos viendo y la platicamos a los amigos que nos escuchan en radio. La gente quedó muy afectada en la zona norte, sobre todo allá en Pichucalco. Perdieron todo, así es que hay que ayudarlos primero, pues, con víveres para que tengan que comer, y luego un lugar seguro, cálido, donde pasar el día y pasar la noche. Así es que ayúdenos. Están en la iglesia adventista del séptimo día Maranata, en la calle Ponciano Rojas, en Pichucalco, y ahí están, por supuesto, los datos. Puede marcar al 932-1027-255, centro de acopio, y usted puede ayudar. Y bueno, y las lluvias también ya están afectando otras partes de Chiapas. Por lo pronto, ante las intensas lluvias, por ejemplo, de ayer, la noche de miércoles y la madrugada de este jueves, habitantes de la localidad Ruiz Cortines del municipio de Salto de Agua reportaron que el nivel del agua del río Tulijá alcanzó ya su máximo nivel, provocando desbordamiento, afectando a familias que viven cerca de los límites de ese río que atraviesa todo el municipio. Durante la mañana, mientras jóvenes caminaban a la escuela, algunas cámaras captaron el momento en el que atravesaban este puente, que está desbordado. Protección Civil activó ya la alerta naranja e invitó a los ciudadanos a salir de sus hogares para trasladarse al refugio temporal en la cabecera municipal. Y ante esto que está ocurriendo, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, refrendó su compromiso y solidaridad con las personas afectadas por las lluvias. En ese contexto, hizo un llamado a tomar en cuenta las recomendaciones de Protección Civil, pidió a la población escuchar a las autoridades municipales, a los comités ciudadanos de Protección Civil en todo el estado. Así es que vamos a escuchar lo que él comentó. El llamado es para que tomemos en cuenta todas las recomendaciones que nos hacen la Secretaría de Protección Civil. Por favor, escucha a las autoridades municipales, a los comités ciudadanos de Protección Civil que están en todo el estado. Y quiero decirle al pueblo de Chiapas, al pueblo de Pichucalco, de allá, de Juárez, del norte del estado, que no están solos, que estamos todas y todos unidos para atender las necesidades básicas por estos daños causados por las fuertes lluvias aquí en nuestra querida entidad. Un abrazo muy fuerte para todo el pueblo de Chiapas.
Ahí está el mensaje del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que efectivamente menciona que la gente que está sufriendo las afectaciones no está sola, no están solos. Ya se generaron muchos centros de acopio, la gente está tratando de hacer llegar la ayuda a los diferentes puntos de Chiapas con las afectaciones. Obviamente, los primeros impactados fueron la zona norte, hay muchas afectaciones por allá, pero bueno, ya esto está generando también afectaciones en otros municipios, por ejemplo, de la zona selva, y de la zona norte, estamos hablando de Chilón, de Tila, de Salto de Agua, pero en unos instantes tendremos más información en vivo desde estos lugares donde se está generando esta información. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa con eso y vamos a platicar de temas de salud. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y le vamos a compartir una historia. Se trata de María, el ángel que sobrevivió al cáncer. Hace 22 años que el cuerpo de María de Jesús Pérez Zabaleta ya no es igual. A lo largo de más de dos décadas, en su piel lleva los estragos de un enemigo silencioso que llegó para enseñarle a luchar por la vida, el cáncer de mama. Siendo madre de una niña de 6 años, en aquel 2000, tras un chequeo de rutina, recibió la noticia de que algo en ella andaba mal. Una consulta de rutina. La doctora detectó algo ahí, te estoy hablando que eso ocurrió tal vez en febrero del 2000. Yo no le di tanta importancia porque en ese entonces no existía como hoy día tanta concientización, tanta publicidad, tantas cosas que tienen que ver para que te pongas alerta, ¿no? Pensando en el final de su vida, ocultó su condición a sus familiares por miedo a los resultados de su tratamiento. Sin embargo, al aferrarse a salir avante, le dio la fuerza para dar la cara a la enfermedad y con ello, ser testimonio de haber ganado la lucha. Yo sentí que el mundo se me venía encima. No puedo expresar lo que yo sentí en ese momento porque fue como si me bloqueara, como si dejara de escuchar todo lo que me estaban diciendo. Fue mi sentencia de muerte. Hoy en día, a través de la Fundación Ángeles Pro Cáncer de Seno, AC, comparte su experiencia y realiza diversas gestiones para ayudar a mujeres que, como ella, atraviesan por este padecimiento. 12 años después de ser detectada, decidí crear una fundación precisamente para ayudar a todas las mujeres que están en el proceso de antes de ser detectadas, que ya han sido detectadas o que ya fueron detectadas, ¿no? Tiempo atrás. Y empezamos a trabajar. Llevamos 10 años en eso y te digo llevamos porque detrás de mí hay mucha gente que sin querer decir su nombre se ha involucrado y me ha apoyado mucho porque no es fácil tocar puertas, no es fácil conseguir los apoyos. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Qué bueno que logró superar esta situación y así como ya muchas están haciendo esta lucha para seguir adelante, hay que apoyarlas con todo. Obviamente el estado de ánimo tiene mucho que ver para este tipo de enfermedades, así es que enhorabuena, es un ángel, es una historia de vida, hay que seguir su ejemplo y sobre todo esto se puede evitar si hay esta prevención, esta tarea preventiva de estarse checando constantemente. Y recordemos que el cáncer de mama ya afecta también a los hombres, no solo a las mujeres, y a veces hay esas ideas irracionales o cerradas, pero también hay que cuidarse, hay que inspeccionarse para evitar que esto se pueda complicar. ¿Qué le parece si con esta información vamos al primer corte promocional de esta tarde? Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información desde Tapachula, la perla del Soconusco en Hola Tapachula. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar.
Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @ Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Así es, seguimos en Chiapas al cierre, ya nos estamos conectando con la gente en Tapachula, no en la Tapachula, pero por cierto, saludos a la gente que en Los Altos de Chiapas nos está escuchando, un saludo especial a don Lester, al buen amigo Lester que nos está escuchando por la radio del diario, qué bueno que nos ven y nos escuchan, por supuesto, en la zona de Los Altos y ahora también en la Perla del Soconusco. Ya está Valeria Córdoba en la línea. Valeria, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos, adelante con el reporte, por favor. Muy buenas tardes, Efred, justo desde la región sur. El día de ayer vamos la presunción de alumno la federal número 5, nos encontramos en el lugar de los hechos mientras el enlace en vivo y hoy ya tenemos toda la información de manera oficial. Como comenté, pues el día de ayer tarde se encendieron nuevamente las de los servicios de emergencia, y que esto tras recibir una llamada por parte del 911 referían que dos menores de edad, como mencioné, presuntas intoxicadas. Paramédicos auxiliares de emergencia arribaron. Valeria, perdona que te interrumpa, tenemos un problema con la comunicación, como estamos en vivo, por respeto a los amigos que nos escuchan en radio, se corta mucho la señal. ¿Qué te parece si primero vamos a presentarle ahorita a la gente que nos escucha y que nos ve lo que ustedes prepararon con Rafa sobre la ocupación hotelera que está cayendo ya por las lluvias que hay en el Soconusco? Y ahorita restablecemos la comunicación contigo para que nos vuelvas a detallar ese tema que adelantamos ayer por la noche y que dejó, por supuesto, el interés en la población. ¿Te parece? Claro que sí, Efren, vamos. Claro, gracias. Vamos entonces con esta información que nos preparó nuestro compañero Rafael Lechuga. Cae la ocupación hotelera ahí en el Soconusco, lamentablemente por las lluvias. Derivado de las lluvias que se han registrado en la región del Soconusco, la ocupación hotelera reporta pérdidas de hasta un 20%.
Empresarios de la costa señalan que un número de turistas que visitan la región realizan sus actividades sin reservaciones de hospedaje ante las condiciones meteorológicas. La gente, la afluencia turística baja y se entiende porque un poquito la temporada de lluvias que la gente local sobre todo, pues sube básicamente a la zona de restaurante a comer, pero el hospedaje baja un poquito, la ocupación promedio en estos meses de lluvia, pues baja, llega a bajar hasta en un 20% de ocupación. Señalaron que a pesar de esta situación, esperan que con la temporada de café se tenga un repunte turístico en las fincas de la región debido al atractivo natural que ofrece la zona y reactivar a este sector en el Soconusco. Afortunadamente, como bien mencionas, la temporada de café, la cosecha, comienza en el mes a mediados del mes de octubre y termina a mediados del mes de enero del próximo año. Eso, por supuesto, que es un atractivo para nosotros como Ruta del Café, porque recibimos turismo extranjero y nacional que nos visitan en la finca precisamente para vivir la experiencia de lo que es la Ruta del Café y conocer todo alrededor de lo que se produce. En esta región se tiene previsto aumentar las rutas turísticas para recuperar el sector hotelero y restaurantero, los cuales señalan llevan semanas sin recuperarse. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Bien, ahora sí, ya tenemos a Valeria Córdoba en la información. Escuchábamos el reporte de Rafa Lechuga sobre esta situación que impacta en tema económico por las lluvias allá en el Soconusco. Y bueno, teníamos la información previamente con Valeria sobre lo que ocurrió otra vez en la Escuela Federal número 5. Adelante, Valeria, te escuchamos. Claro que sí, Efren. Como mencionas, el día de ayer estuvimos en el lugar de los hechos donde presuntamente alumnas fueron intoxicadas en la Escuela Federal número 5. Como mencioné, se encendieron nuevamente las alarmas de los servicios de emergencia tras recibir una llamada donde referían que estas dos alumnas pues se encontraban presentando síntomas de mareo y náuseas. Recordemos que son los mismos síntomas que los alumnos de la Escuela Federal número 1 presentaron hace apenas una semana, algunos días, en dos ocasiones, y también alumnos de la Escuela de Bochil. Entonces, obviamente, los servicios de emergencias de aquí de Tapachula, pues, activaron todos los protocolos para llegar y revisar que estas dos alumnas, pues, se encontraran bien. Observaron ahí a Itzel N. y a Andrea N., quienes, pues, como mencioné, aseguraban presentar estos síntomas, y después de la revisión para descartar tanto heridas físicas y verificar que sus signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales, pues se procedió a dejar a dichas estudiantes en el lugar a petición de los familiares. Las clases continuaron totalmente de manera normal, solamente elementos policíacos pues resguardaron la entrada de este plantel educativo, en lo que los alumnos salieron y todo transcurrió pues de manera normal. Esto, el dato aquí es que estas alumnas se sintieron mareadas y con náuseas después de ingerir una bebida energizante. Esto, pues justamente ellas lo mencionaron, y recordemos pues que este tipo de bebidas también traen a veces efectos secundarios que vienen de hecho al reverso de las botellas de estas bebidas. Entonces, pues ahí está la información de la falsa alarma de intoxicación que se vivió el día de ayer en la Escuela Federal número 5. Muy bien, Valeria, ¿hay más información? Claro que sí, te comento, se va a llevar a cabo aquí en esta región Soconusco el primer festival de la ruta Rambután Tacaná. Hablábamos apenas hace unos instantes de la ruta del café, que es sumamente emblemática de acá, y ahora se está por aperturar esta nueva ruta. La Secretaría de Turismo del Estado anunció esta realización del primer festival los próximos 22 y 23 de octubre, es decir, sábado y domingo, en el Parque Central del municipio de Unión Juárez. La titular de esta secretaría, Katina de la Vega, dio a conocer que dicho evento se hace con el propósito de detonar esta nueva ruta turística que incluye a tres municipios que son Tuxtla Chico, Cacahuatán y Unión Juárez. Por otro lado, el jefe de vinculación en el Soconusco, Diego Pérez Aldaña, informó que
La actividad de los productores de esta fruta, del rambután, ha tenido un gran aumento en los últimos años, y es que al principio solamente se daba en el municipio de Tuxtla, de Cacahuatán, perdón, y actualmente pues el municipio de Tuxtla Chico también produce esta fruta. Y bueno, durante el festival habrán programas culturales, conferencias para caficultores y rambutaneros. Además, pues tendremos, se cuenta con la presencia del gobernador, se cuenta contemplada la presencia del gobernador para la inauguración de esta nueva ruta turística, que sin duda alguna será muy benéfica para nuestra región Soconusco. Y esa es la información que tengo. Regreso contigo a la capital. Perfecto, Valeria. Estamos viendo varias conferencias y varios eventos en este festival que es importante sobre la ruta del rambután, ¿no? Así es, Efrén. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por la información. Un abrazo y nos escuchamos mañana desde Hola Tapachula. Claro que sí, nos escuchamos y el día de mañana. Gracias, un abrazo a Valeria Córdoba y a todo el equipo de Diario TV Multimedia allá en la Perla del Soconusco. Vamos a otros temas, a situaciones de salud, y es que en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y como parte del programa Soy Rosa IMSS, el voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social entregó aquí en Chiapas 92 prótesis mamarias artesanales a las pacientes sobrevivientes de este padecimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas mujeres que pasaron un proceso de mastectomía. En el auditorio de la Unidad de Medicina Familiar número 11, allá en Tapachula, el voluntariado entregó 42 prótesis, mientras que en el Hospital General de Zona número 2, acá en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como 5 de Mayo, se entregaron también 52 prótesis. Estas prótesis artesanales que se otorgaron como parte del programa Soy Rosa IMSS están hechas a mano por mujeres voluntarias. Su material es a base de semilla de linaza y una tela especial que tiene una duración de un año. Y en otros temas, pues la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, dio inicio a la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones culposas en hechos de tránsito allá en el municipio de Suchiate. Esto luego del reporte realizado por elementos de la Policía Municipal de Suchiate sobre el accidente de tránsito suscitado en el tramo carretero Ciudad Hidalgo a Tapachula entre un vehículo del transporte público de pasaje perteneciente a la cooperativa Costeños de Chiapas y un tráiler del servicio público con placas de Nicaragua, donde perdieron la vida dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, y seis más resultaron lesionadas, quienes fueron trasladados al Hospital General de Tapachula. Al lugar, arribaron elementos de servicios periciales, quienes confirmaron la muerte de las tres personas, al parecer de nacionalidad venezolana, mismos que también fueron trasladados al CEMEFO para la necropsia de ley. Y la verdad, lamentable accidente de ayer. Ya veíamos las imágenes, impresionante cómo pudo haber ocurrido esta situación a plena luz del día. Pero bueno, antes de irnos a promocionales, ¿qué le parece si le compartimos nuevamente la encuesta de esta semana? Estamos a jueves, aún puede participar y mañana conoceremos los resultados de su opinión. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. El tema es intoxicaciones masivas. La pregunta de esta semana es, ¿son las escuelas espacios seguros? Respóndenos, ¿sí? ¿Son casos aislados? ¿O no? Temo por mis hijos o hijas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Tiempo de promocionales, vamos al segundo corte, regresamos con más información y por supuesto después del corte le tenemos temas, los accidentes de tránsito que han ocurrido, en donde están involucrados taxistas, hay muchas aristas, por favor, quédese con nosotros, vamos a promocionales. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7.
97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Seguimos en vivo por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, obviamente también por Facebook y por Twitter. Y acá nos escribe nuestro amigo Jorgito Serrano, dice: un fuerte abrazo, estimado Efren, llegando a Tuxtla, informándome con el mejor noticiero. Gracias, Jorgito, qué bueno, bendito Dios que ya estás entrando a la capital chiapaneca. Viene desde Ocosingo, un abrazo enorme, y qué bueno que nunca te pierdes Chiapas al Cierre en compañía de la familia. Mamá Tere, gracias, saluditos y bendiciones también hasta la Frailesca. Hay que cuidarse mucho porque hay bajas temperaturas por allá, la lluvia, entonces por favor cuídese mucho, y un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha en la región Frailesca. Y también hasta Ocosingo, un saludo por supuesto a Alvita, a Willow y a Marcus, que nos informan por ahí que también nos están viendo a través de Facebook. Qué bueno que lo hacen. Y bueno, vamos con más información. Precisamente nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Mariana Rodríguez, porque ella tiene información importante. Resulta que las inundaciones y las afectaciones están presentes en varios municipios de allá de la zona selva. Vamos primero con lo que ocurre en Chilón. Mariana, ¿cómo estás? Buena tarde, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, un gusto saludarte desde la región selva, en donde las intensas lluvias han provocado pues varios incidentes dentro de algunos municipios, como es el caso de Chilón, quien se declaró en alerta de emergencia luego de que se desbordara el río y arroyos que cruzan por las importantes comunidades, como es la región San Juan, San Cut, San José, Chanil, Guadalupe Pachilá, Huatitepec, entre otras, por lo que el alcalde Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo dio a conocer que debido a las intensas lluvias se suspendió las clases en estas comunidades, así como se declaró la emergencia total. De Protección Civil informó que se les brindará cobertores y apoyos a las familias afectadas, que cabe destacar que todas ellas se encuentran en un refugio temporal. Afortunadamente no hay daños ni pérdidas humanas, solo los daños materiales que causaron pues estas inundaciones. Bueno, sin duda complicado. Entonces ya se activa este sistema de emergencia por desastre allá en el municipio de Chilón. Veamos las imágenes, sí se ven varias rancherías muy afectadas, los ríos y los arroyos desbordados, y tenemos entendido que ya están moviendo a la gente a refugios temporales. ¿Qué pasó en Salto de Agua, Soidi? Bueno, también en el municipio de Salto de Agua sufrió daños por las fuertes lluvias, en donde hasta el momento
se conoce que las localidades Ruiz Cortines y Francisco y Madero son las más afectadas, en donde las familias tuvieron que evacuar durante la mañana de este jueves debido a que el agua entró a sus hogares. Hasta el momento, el Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua informó que se instalaron 5 refugios temporales en donde las familias llegaron al pues quedarse sin vivienda. Ante esto, Protección Civil de esta región alertó a la población para que eviten cruzar ríos y arroyos, así como también invitaron a las familias que viven cerca de los cauces que se alejen y acudan al refugio temporal. Hasta el momento, el Comunicación Social de este ayuntamiento informó que ya se encuentra el alcalde y Protección Civil caminando todas estas calles afectadas, todas estas comunidades, para darle pues algún apoyo o ayudar a las personas, y en especial a las familias que resultaron afectadas, Efraín. Caray, bueno, pues a cuidarse mucho. Vemos las imágenes, impactan mucho estos arroyos y ríos crecidos que han inundado calles, colonias, rancherías, ejidos, y la gente pues tiene que cuidarse porque va a seguir lloviendo en los próximos días, Mariana. Bien, bueno, ahí estaba el reporte de nuestra corresponsal. Vemos las imágenes, le platicamos a los amigos que nos escuchan a través de la radio. Se ven todas las zonas inundadas. Estamos hablando, obviamente, de zonas rurales, zonas indígenas, pero están inundadas todo, como diríamos coloquialmente, toda pareja la situación del agua, varios centímetros, entrando pues a casas, a espacios donde se trabaja todos los días. La gente, bueno, pues ahí está con estas complicaciones. Soidi, ¿alguna alerta más para las próximas horas si se sigue moviendo la gente a los refugios temporales? Efectivamente, hasta el momento se dieron a conocer que pues el nivel del río Tulijá en estos momentos del municipio de Salto de Agua se encuentra desbordado, por lo que están evacuando a todas las familias allá en el municipio de Salto de Agua. De igual forma, acá en el municipio de Ocosingo se encuentra el río a un 70%. Se espera que si las lluvias continúan durante esta noche, pues las familias tengan que evacuar también de alguna manera. Protección Civil está invitando a la ciudadanía que mantengan la debida precaución y que tengan a la mano pues los documentos más importantes en caso de que suceda alguna emergencia. Bueno, pues ahí está la recomendación. Gracias, Mariana, vamos a estar muy pendientes por la información, a cuidarse mucho, un abrazo. Bien, ahí está la situación respecto al tema de las lluvias allá en Chilón, en Salto de Agua y ahora también Ocosingo, así es que a cuidarse mucho, por favor. Le informamos al principio de este espacio noticioso, va a seguir lloviendo en las próximas horas, en los próximos días, van a seguir bajando las temperaturas y hay que cuidarse. Cambiamos de tema y ahora vamos, resulta que usted sabe que ha habido muchos accidentes últimamente donde se han visto involucrados taxistas y ellos lo que están exigiendo es que haya más seguridad, sobre todo después del aparatoso accidente que se registró el sábado pasado. Vamos a ver lo que ellos nos compartieron. Tras el aparatoso accidente en el que perdió la vida el conductor de un taxi, los operadores de este transporte opinan acerca de la seguridad y qué es lo que debería hacer la autoridad también para garantizar que no vuelva a ocurrir. Veamos. Pues más que nada conciencia, ¿no? De si van a consumir sus bebidas, sus alcohol, pues en casita, ¿no? Y no mover en un vehículo, porque eso genera una irresponsabilidad del conductor. Sí, más que nada, ¿no? Porque pues dejó una familia. El que falleció, pues imagínense, ¿no? La familia, qué pérdida de un ser humano, ¿no? Sí, eso sí, cualquiera le puede tocar, es el riesgo que tenemos como chofer los días de fin de semana. ¿Es más peligroso? Es más peligroso, sí, porque siempre hay personas que andan carrereando, pues. Indignado porque no puede ser posible, pues, de que las autoridades permitan eso, ¿no? ¿Dónde están los retenes que habían antes? ¿Dónde están lo del alcoholímetro, ¿verdad? Hace poquito también el Libramiento Norte, otro caso, ¿no? Y así sucesivamente va a seguir pasando. Mira, afortunadamente, de parte del compañero que se murió, hay un familiar que trabaja en una estancia que puede hacer un poco de justicia, ¿no? Pero en otros casos se queda impune, como siempre, man. Pues sí, de hecho ya es el segundo accidente, es... Incluso estaba viendo un video que subieron hace poco en Facebook donde igual una camioneta iba en sentido contrario, el Libramiento Norte.
pues si va a querer que las, que más que nada tránsito municipal, ese, sus patrullajes. Pues bien, la seguridad que piden también los operadores del taxi no es solo para revisar a sus unidades. Las autoridades debieran procurar evitar que circulen en estado de ebriedad o que hayan carreras en bulevares como el Belisario Domínguez, donde hay jóvenes que utilizan los vehículos como verdaderas armas mortales. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y otra información más respecto a lo que sufren lamentablemente los choferes, los amos del volante, los taxistas. Y esta es una denuncia pública que nos llegó precisamente a la redacción del Diario de Chiapas. Y es que el pasado 24 de febrero, vea, aproximadamente a las 4:48 de la madrugada tuvo lugar un hecho de tránsito a la altura del Instituto Tecnológico Regional de esta ciudad, acá en Tuxtla Gutiérrez, en el que intervinieron un vehículo marca Pontiac, modelo 2007 color rojo, con placas de circulación DPH-5188, que era un vehículo particular, y un vehículo marca Nissan tipo Versa color blanco con amarillo en modalidad de taxi, modelo 2016, con placas de circulación 952 6 BHH, particulares del estado, y bueno, otro tercer vehículo. El primer vehículo era conducido por Manuel Alejandro Tan Palacios, que por cierto iba en estado de ebriedad, y el vehículo 2, que era el taxista, por Carlos Morales Estrada, que iba acompañado de su esposa, y estamos viendo las imágenes ahorita de la esposa. De acuerdo al dictamen que obra en la carpeta de investigación por la propia Fiscalía, pues resulta que la Fiscalía del Ministerio Público, zona poniente, en la Unidad de Atención Temprana 03, y en la Fiscalía de Distrito Metropolitano, a cargo de la licenciada Kenia Hilerio Flores, el responsable de este hecho de tránsito fue el conductor del vehículo marca Pontiac 2007, color rojo, que le decíamos que estaba en completo estado de ebriedad. Y sin embargo, aunque esta persona, el conductor, iba en completo estado de ebriedad, porque así lo muestran los estudios y las pruebas, resulta que nunca pisó los separos de la policía. Tampoco el médico legista acentuó en su dictamen el estado etílico en el que se encontraba, mientras que los ocupantes del vehículo que estamos viendo del taxi tuvieron que ser internados de urgencia en un hospital privado de la ciudad capital. Resulta que hasta la fecha el citado Manuel Alejandro Tan Palacios no le ha pagado al señor Carlos Morales Estrada los daños ocasionados por este accidente, que comprenden los gastos por lesiones que se le ocasionaron tanto a él como a su esposa. Tuvieron que tener dos cirugías urgentes y los gastos de hospitalización. Y todo esto supera los 600,000 pesos, imagínense. No ha dado la reparación integral del daño y resulta que era la única fuente de ingresos de este señor y de esta familia. Por lo pronto, el presunto culpable, Manuel Alejandro Tan Palacios, continúa haciendo su vida normal, siguen de fiesta en antros, dicen por acá en la denuncia pública. Y bueno, aquí se exige el trabajo de la Fiscalía General del Estado a través de estas fiscalías, que son las que llevan el caso. No les han reparado el daño, están sin el coche, estuvieron hospitalizados y no les han pagado lo que se merecen. Se supone que el coche estaba asegurado, así es que la aseguradora, que al parecer es Qualitas, no está respondiendo. Y cambiamos de tema, resulta que persisten las secuelas en los chavos que estuvieron intoxicados. La situación que pasaron los padres de familia de niños y niñas que el pasado 7 de octubre resultaron intoxicados en la escuela secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil continúa, pues aunque aparentemente la emergencia ya pasó, muchos de los menores aún presentan secuelas en su salud. En el caso de Ana, una niña de 14 años que tras sufrir la intoxicación y tras su recuperación aún sufre de algunas secuelas que preocupan a sus padres, pues incluso afecta a otros integrantes de la familia. Al parecer a veces le da como ataques de ansiedad. Sí, de repente que se siente mareada, me dice. También tiene un hermanito, está jugando con ellos y ya les termina pegando, pues, porque como le da ataques de ansiedad, pues ya imagino que le estresan mucho y ya le pega. Tanto así que muchos de estos han tenido que ser trasladados a diversos nosocomios, principalmente en Tapachula. Así lo refiere Antonio, un padre de familia de esta institución que, pues, afirma han tenido que buscar alternativas que permitan reducir los riesgos hacia sus hijos. Ha ido en diferentes ocasiones al hospital, ha llegado a Tuxtla, lo han mandado para allá, ha estado internada, pero pues no ve tanta mejoría, la niña todavía sigue con medicamentos.
De esta manera se ha dado a conocer por el propio fiscal de Chiapas, Olav Gómez, que será la próxima semana cuando se tengan los resultados y una respuesta de lo que sucedió en las escuelas secundarias de Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Tiempo de promocionar y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Bien, y seguimos hablando del tema de lo que ocurrió precisamente ahí en Bochil y en otras escuelas, y por lo pronto se habla de que hay que prevenir el consumo de la marihuana. Tras los casos de supuesta intoxicación de alumnos de secundaria en el municipio de Bochil y Tapachula por estupefacientes, aunado al caso del colegio de bachilleres plantel 33 Poliforum, en donde 7 chicos consumieron brownies con marihuana, las autoridades escolares han tomado en consideración esta situación, por lo que cada una de ellas se ha planteado medidas de seguridad que tienen que comenzar desde casa. El plantel número 1, Terán del Covach, realizó una junta de emergencia para evitar que casos como los antes mencionados pasen en sus instalaciones, por lo que el director Jorge Alberto Cruz Calopa pidió a los padres de familia comenzar la revisión desde casa para evitar que los alumnos lleven hierbas o sustancias intoxicantes. Tutores de los alumnos a reunión extraordinaria urgente, y por eso, señores padres de familia, estamos ahorita para tomar acciones y decisiones en este momento. Estas acciones salen de nuestro plantel, pero si hay más acciones que integrar, considero que es el momento de hablar y el momento de escuchar.
Entre los acuerdos más destacados se encuentra que los alumnos porten a partir de la próxima semana gafetes que identifiquen que son alumnos de la institución y un parche bordado donde señale el grado y grupo en el que estudian. Lo anterior se debe a que maestros y personal han encontrado en el interior del plantel a jóvenes que no estudian en la escuela y se cuelan por distintos motivos, por lo que desde la entrada habrá un control más estricto de quién entra y sale de esta institución. Los jóvenes deberán evitar llevar gorras y mostrar su rostro al entrar bajándose el cubrebocas a fin de ser identificados en la entrada. Finalmente, el director pidió a los padres de familia mayor atención desde casa a sus hijos a fin de prevenir el consumo de drogas. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y vamos con la información de COVID-19. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, se registraron 10 casos nuevos, 8 en Tuxtla Gutiérrez, 1 en Berriozábal y 1 en Tapachula. La dependencia estatal informó que fue en 5 hombres y en 5 mujeres y las edades oscilan entre los 10 y los 64 años de edad. 3 pacientes padecen hipertensión arterial y el resto no tiene comorbilidades. Así es que en esta temporada de otoño y la venidera de invierno es importante que los grupos vulnerables como los niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas cuenten ya con el esquema completo de vacunación anti-COVID y además se administren la vacuna contra influenza estacional. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Bien, y vamos con la información de la nota roja. Y resulta que un hombre que trabajaba en la reparación del techo de su casa cayó de manera estrepitosa desde lo alto de su hogar hasta el suelo, en un hecho que lo dejó inconsciente y que preocupó a sus familiares. Esto ocurrió la tarde de este jueves en la colonia El Porvenir, allá en Ocosucoautla de Espinosa, donde las autoridades de seguridad recibieron el reporte de ayuda, afirmando que una persona se había caído desde lo alto de su vivienda. Elementos de la policía municipal que se encontraban patrullando cerca acudieron para dar la atención necesaria a Jorge N., de 55 años, quien logró volver en sí tras la ayuda de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladado a una instancia médica. De acuerdo a uno de los trabajadores que le ayudaba a componer su techo, afirmó que el lesionado tenía en sus manos una lámina cuando de pronto el viento fuerte lo desbalanceó y terminó en el suelo. Y en más información, resulta que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, logró que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso penal en contra del automovilista que ocasionó la muerte del taxista Carlos N. en un hecho de tránsito en Tuxtla Gutiérrez. Hace unos momentos, el juez de control con residencia en El Canelo vinculó a proceso a Guillermo N. por los delitos de homicidio en hechos de tránsito, lesiones, daños y ataques a las vías de comunicación en su modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso. Recordemos que este lamentable accidente fue la madrugada del pasado 16 de octubre en el Boulevard Belisario Domínguez, entre cuarta y sexta poniente de la colonia Terán. El vehículo de la marca Volkswagen tipo Touareg, conducido por el vinculado en presunto estado de ebriedad, circulaba a alta velocidad y en sentido contrario se impactó de frente con el vehículo Nissan tipo Suru en modalidad de taxi, donde perdió la vida el conductor Carlos N. y resultó lesionada la pasajera Rufina N. Y ve esta imagen, resulta que volcó en su bocho. Un accidente carretero se registró la tarde de hoy jueves en la vía Panamericana que conecta a Berriozábal con Tuxtla a la altura del desvío a Villa Crisol. El incidente dejó como resultado una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, en donde se desconoce el motivo que llevó al conductor a perder el control y a acabar volcado en la maleza. Agentes de seguridad municipal se trasladaron hasta el lugar de los hechos para verificar la situación. Sin embargo, cuando llegaron, notaron que la unidad había sido abandonada en el sitio. Nacional. Y vamos con la información con Luis Carlos Silva, al centro del país. Información importante esta tarde. Luis, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Con el gusto de saludarte, Fran, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Para informarles que desde la Cámara de Diputados, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de este importante centro que es la Cámara, señala que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
enfrenta varios desafíos. Uno de ellos, el tema de los 43 de Ayotzinapa, jóvenes que no aparecen desde hace más de 8 años, y la importante función del gobierno de trabajar fuerte para el tema también de los desaparecidos. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Escuchemos. El problema de Ayotzinapa es un grave problema para las Fuerzas Armadas, como lo es, por la desaparición de 43 estudiantes, por el lamentable y reprobable hecho de esa desaparición. Yo no quiero imaginar, presidente, lo que será cuando se ejerciten el deslinde de responsabilidades que van a tener que enfrentar las Fuerzas Armadas por 40.000 desaparecidos, presidente. Parece lógico exponer a una de las instituciones de mayor reconocimiento del país a esa vulnerabilidad internacional. Efraín, amigos del auditorio, el tema de la militarización en México y el hecho de que el ejército permanezca hasta 2028 en las calles haciendo labores de seguridad forma parte de lo que dijo el presidente de la mesa directiva, una nueva forma de hacer política, pero desafortunadamente sin resultados para todos los mexicanos. Te mando un abrazo en mi reporte. Muy buenas noches. Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, por supuesto, del centro del país. Vamos a la información internacional. Internacional. Bueno, y como usted sabe, Liz Truss tomó desprevenidos a varios gobernantes de Reino Unido, quienes ni siquiera pudieron tener una reunión formal con ella, acorralada por sus propias filas en el Partido Conservador. Es la ministra británica, que solo duró 6 semanas en su cargo. El 5 de septiembre asumió como primera ministra y le tocó presenciar eventos de gran relevancia en su corta estadía, como la muerte de la reina Isabel II después de 70 años en el trono. Pero una decisión le costó el puesto. Fue recortar impuestos que generaron incertidumbre en los mercados y que la libra esterlina alcanzara un mínimo histórico frente al dólar. Ante esta razón, el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir y el ministro de Economía, Jeremy Hunt, tuvo que desmontar el polémico paquete de medidas económicas de Truss, buscando tranquilizar urgentemente los mercados sumados a la inquietud, lo que ocasionó que el pasado viernes la popularidad de la todavía primera ministra cayera totalmente en picada. Es la cuarta jefa de gobierno que tiene el Reino Unido desde el referéndum del Brexit en 2016, y recordemos que reemplazó el 5 de septiembre al controvertido Boris Johnson como líder del Partido Conservador Británico. Con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Nos vemos, nos escuchamos mañana a 7 de la tarde para cerrar la semana juntos acá en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera. Excelente tarde de jueves, les saludo con mucho gusto, soy Luz Adriana Hernández y permanezca en la programación de Diario de Chiapas. Este es el resumen del día. Padres de familia y maestros bloquean y toman las instalaciones de la escuela telesecundaria número 262 en la colonia Los Pájaros en Tuxtla Gutiérrez. Piden la asignación de un maestro que falta en un grupo. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exige un alto a la propuesta del gobierno federal de militarizar el país. Aseguran que no es la solución a la inseguridad generalizada en el estado. Se desborda el río Tulijá en el municipio de Salto de Agua tras las intensas lluvias en el estado a causa del frente frío número 4. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, el próximo 28 de octubre. El tema central será el Plan Sonora, que incorpora energías limpias. Luego de la renuncia de Liz Truss, quien fungía como primera ministra de Reino Unido, 3 diputados podrán presentarse como candidatos oficiales para ocupar su puesto. Cristiano Ronaldo no será parte del equipo del Manchester United para el partido del Premier del sábado contra el Chelsea, como sanción por abandonar al equipo antes de que finalizara el partido contra el Tottenham.
En redes. Un hombre de 40 años de edad fue hallado sin vida al interior de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez. Presuntamente se cortó las venas. Elementos de la CEMEFO arribaron para realizar el protocolo pertinente. Gracias por haberme acompañado. Soy Luz Adriana Hernández y lo veo mañana con mucha más información.